En una ciudad de Italia conformada por las normas de la iglesia, un hombrillo de descendencia judía es raptado hacia Roma por órdenes del Papa para ser criado y educado con la palabra del Señor, lo que lleva consigo a crear un conflicto social y religioso. E igualmente los padres del hombrillo hacen todo lo posible para poder traerlo de vuelta a casa. Mijos y mijas, acompáñenme a ver el resumen de esta película de suspenso y drama basada en hechos reales, llamada El secuestro del Papa. Esto inicia en 1852 en Bolonia, Italia. Edgardo, el sexto hijo de una familia judía y bien acomodada de apellido Mortara, con tan solo 6 meses había contraído una enfermedad no tan grave. Sin embargo, la niñera llamada Anna Morris, quien después de hacer el snusno con un soldado en casa de sus patrones, se percata de la situación del guagua, teniendo la idea de bautizar al mencionado con el fin de que si estira la pata pueda ir al cielo, realizando la diligencia sin que nadie se dé cuenta. Por cierto, los padres del Guambrillo tienen el nombre de Mariana y Salomón Mortara. 6 años después, vemos al Guambrillo jugando a las escondidas con sus hermanos. Todo bien hasta allí, si no fuera porque la misma niñera había informado de que Edgardo era un niño bautizado. Claro, algo un poco fuera de lo común, ya que el mencionado era judío. Los oficiales piden ver a todos los integrantes, dando a conocer sobre el bautizo del Guambrillo. Obviamente, los padres del niño no entendían cómo puede ser posible ese suceso, y recién enterándose del acto eclesiástico. Según el Chapa, no tenía más opción de llevarse al niño por órdenes del Tribunal del Santo Oficio. Entonces Salomón y sobre todo Mariana impiden que se lleven a su hijo, aunque solo por 24 horas, además siendo vigilados por si pretenden escapar. Y bueno, llevarse al pequeño sería por órdenes del Monseñor Feletti, y este pana estaría acatando las órdenes del Papa Pío IX. Yo no lo sabía, pero ahora me alegra saberlo. Con lo ocurrido, la familia Mortara se reúne para hablar de la situación. En primer lugar, tratar de buscar una solución. Y segundo, averiguar quién pudo bautizar al pequeño. De inmediato, Salomón intuye que quizá pudo haber sido la niñera Ana, quien era una cristiana. Seguidamente, Salomón pretende convencer al padre Felipe de no llevarse a Edgardo. Pese a ello, el religioso da una respuesta negativa, afirmando que él y su familia podrán visitar al pequeño cuando quieran. De alguna manera, el mijín se convence y a pocas horas manda a Mariana a otra de sus casas, de esa manera no causar un desmadre cuando se lleven a Edgardo, cosa que sucede en la noche y el hombrillo es llevado hacia una especie de convento en Roma. Claro, Salomón al enterarse solo queda con cara de "esos bastardos me mintieron". Luego él mismo busca a Ana, la niñera, pregunta si ella fue quien bautizó a Edgardo, la cual responde y afirma haberlo hecho para que se vaya al cielo. Mientras tanto, el hombrillo llega a Roma. Uno de los religiosos le da la bienvenida y muestra el convento donde también hay varios niños, quienes eran parte de esa institución religiosa. En la mañana siguiente, los estudiantes participan en la misa y Edgardo, al ser un judío de la religión hebrea, ahora debe de adaptarse al cristianismo. En otra escena muestran caricaturas del Papa tachándolo de ser un secuestrador, siendo Edgardo la víctima de ser apartado a la fuerza de su familia por las autoridades católicas. Esto según las normas de la iglesia de esos años, lo cual sería con el fin de tener más adeptos por las buenas o por las malas, ya que de esa forma aquella religión tendría más poder teniendo el apoyo masivo de sus feligreses. Y esa sería razón suficiente para llevarse a los niños aún sin comprobar si de verdad están bautizados o no. Y como he dicho en la película de Inmaculada, de la cual también hay resumen, muchas veces las personas hacen puras mamadas en nombre de Dios. Bart, nos has enseñado una importante lección. Bueno, la familia Mortara, viendo aquel factor, toma cartas en el asunto y apela contra la iglesia católica para recuperar a su pequeño, convirtiéndose en un caso que dejó el nombre del Papa en vergüenza, pues los medios liberales no compartían los actos de llevarse a niños sin tener el consentimiento completo de los padres. Aún así, el Papa seguía firme con su decisión, y peor aún, devolver a Edgardo. Igualmente, el religioso se había ganado el descontento de varios personajes famosos de esa época, sobre todo de los judíos, hasta el punto de tener pesadillas siendo circuncidado. Seguido de esto, los días continúan. El hombrillo poco a poco aprende a orar como un cristiano. Además, es bautizado de manera formal, siendo bendecido por el mismo Papa. Días más tarde, la pareja Mortara llega a Roma. Allí se reúne con Sabatino, un líder judío. Este mijitrín da a conocer que por fuentes confiables, el niño estaría bien. Y esto sería una mala noticia. ¿Por qué?
porque si el guambrillo se sentía cómodo en ese lugar sería difícil de recuperarlo. Sabatino pide que mienta a Edgardo diciendo que Mariana, su madre, está muy enferma y así el mencionado pueda rebelarse y desee regresar a casa. Pese a ello, Salomón no comparte la idea, por ende al ver a su hijo no dice ninguna mentira, dándose cuenta de que su pequeño no muestra ningún interés de regresar con él. Pero cuando ve a su madre, sus deseos de regresar se hacen ver y ella toda emputada no aprueba que la iglesia inculque a Edgardo a una religión que no pertenece. Una de esas noches, el guambrillo va hacia el altar de Jesús y saca todos los clavos. Y en modo imaginación libera a Jesús y con esa escena demuestran la necesidad que tenía Edgardo para ser libre e ir con su familia. Más adelante, los judíos tratan de secuestrar al niño, aunque lo hacen de la cagada confundiendo a Luambrillo. Por esa misma razón, un año después, el papa hace que Sabatino realice una cruz con su lengua en el piso frente a sus pies. ¡Ay, no, guácala! Pero antes de continuar, te invito a suscribirte al canal, dejar tu guapo like, compartir con los mijines, comentar, sobre todo activa la campanita para que YouTube te notifique de forma inmediata cuando subamos un video. Bueno, seguimos con el resumen. Y en 1859, los ciudadanos, cansados de tanta huevada, andaban con intenciones de madrear al papa a fin de liberarse, aunque el pontífice por su propia naturaleza estaba con un pie directo para ir con San Pedro. Por otro lado, Feletti es detenido por haber separado forzosamente a Edgardo de una familia israelita. Obviamente, su detención era por el juicio de apelación de la familia Mortara. Y un año después se da la primera audiencia. Salomón, en su declaración, indica que su hijo fue bautizado más o menos como si fuese parte de una broma. Pero también menciona que Edgardo había sido bautizado de nuevo, lo cual vimos escenas atrás. Según lo dicta el juez, Ana Mori sería responsable de realizar el sacramento. Y como recordarán, supuestamente ella pensaba que por la enfermedad del guagua podría ir con San Pedro y al no ser bautizado no iría al cielo. No obstante, el médico comenta que Edgardo solo tenía una simple fiebre que con los días iba a mejorar. Con eso tachan a Ana como la única culpable de haber creado todo el desmadre por sus creencias religiosas. Y claro, Feletti sería también culpable de abusar de su poder y raptar al niño. ¡Culpable! En la segunda audiencia, Ana confirma la confirmación de haber bautizado al niño por las mismas razones ya dichas, siendo aconsejada por el tendedero, quien en la primera audiencia dio a conocer que jamás había hablado con la nenilla. Ana cuenta cómo lo bautizó y pide perdón a su ex patrón Salomón. Agrega haber recibido dinero para compartir el dato de que Edgardo fue bautizado, aunque en principio, según ella, habría soltado la lengua al sentirse culpable de no decir la verdad. Y bueno, los acusados obtienen la libertad alegando que el padre Feletti solo cumplía las órdenes del papa. Mientras tanto, Edgardo es partícipe de la confirmación y de esa manera se convierte en un cristiano real y no fake. Y claro, Salomón, perdiendo el juicio, todo emputado, solo dice esto. Niños, ¿quieren salir un momento? Alabado, es la grosería más fuerte que he oído. Más de 10 años después vemos a Edgardo con una edad mayor y en una ceremonia se resbala madreando al papa. Y el papa, al estilo de Don Ramón, dice esto. Sí será. Además, como castigo, hace que forme 3 cruces con la lengua en el piso. En 1870, el ejército italiano estaba a punto de madrear el régimen del papa y dentro de ese ejército estaba uno de los hermanos de Edgardo. Los religiosos sabían que están en las últimas y al día siguiente los milicos atacan a la ciudad llevando a cabo una especie de golpe de estado contra las normas de la iglesia de ese entonces. Aún así, el mijín Edgardo había tomado la decisión de ser un cristiano, abandonando desde ya hace full su antigua y verdadera creencia a la cual pertenecía antes del rapto. Y 8 años después, el papa, sin haber aceptado las leyes del gobierno italiano pese a los ataques, termina yendo con San Pedro y 3 años más tarde, cuando pretenden transportar su cuerpo, es recibido entre insultos por unos protestantes encabezados por los masones y judíos, casi siendo lanzado al río Tíber, aunque la diligencia no tuvo éxito. Es más, el mismo Edgardo termina participando en la revuelta para luego zafarse de todo el desmadre. Con lo sucedido, el mencionado se entera que su madre está a punto de ir con ya saben. Evidentemente podemos ver que ahora el guambrillo se convirtió en un sacerdote. Es más, pretende dar la bendición a su madre a través del bautismo con el fin de que se vaya al cielo. Sin embargo, su madre no acepta ser parte de esa religión y acto siguiente muere. Además, nos enteramos que Salomón había fallecido años atrás. Fin.
De esa manera termina esta historia. Ahora este film basado en hechos reales muestra como antagonista a la religión y así también cómo la práctica religiosa lleva consigo a realizar cosas más allá de solo un capricho, pues como se ve en esta película, el Papa no cedía a ninguna ley que no sea la de Dios, llevando ese conflicto entre el gobierno y la religión y también la sociedad, más aún con el rapto de Edgardo, pues en esas épocas el Papa se madreaba a todos debido a las normas establecidas por la Iglesia Católica. Otro punto más, muestran cómo la religión trata de persuadir a una persona a fin de inculcar otra religión, pues Edgardo, siendo de diferentes creencias, al final terminó aceptando el cristianismo. Y ojo que tampoco fue obligado a punte putazos, sino más bien sería como una forma repetitiva de aprender algo y así formar un criterio a una enseñanza, en este caso la religión, más o menos convertirse como un cordero más en el rebaño del pastor, sin que este último sea cuestionado. Pero bueno, yo esta película la recomiendo ver sin tener prejuicios con la religión y solo disfrutar de la trama, y la califico con un 7 de 10. En todo caso, juzguen ustedes. Por cierto, un dato real es que Edgardo, al cumplir la mayoría de edad, sí regresó a casa, aunque solo por unos meses, para después hacerse sacerdote. En fin, espero que les haya gustado el resumen. Dejen su comentario si han visto esta película. De mi parte, agradezco su tiempo por ver el video hasta el final. Recuerden dar like, suscribirse, comentar y compartir. También activen la campanita, ya que eso nos ayuda mucho para seguir haciendo más contenido. E igualmente, puedes ver en la ventana izquierda nuestro último resumen y así no te pierdas de ninguno de los videos. Hasta la vista, baby.